Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 5. En esta ocasión vamos a continuar completando, no sé muy bien qué es, creo que es un medallón para abrir una clase de puerta. Así que ya tenemos gran parte, yo diría gran parte, no lo sé cuánto nos falta, pero en este episodio vamos a descubrir si es que completamos el medallón, lo que sea, como se llame. Uy, espera, 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 vamos a pasar nada más. Muchas gracias, Sheva. Por acá algo me dice que hay minas. Así que Sheva, tú misma eres. Yo no paso por ahí. ¿Vieron que alguna cosita había saliendo del agua con fueguito? Para mí eso era una mina. No sé si lo era, pero justo cuando estábamos pasando, algo explotó. Así que probablemente lo era. Así que bueno, simplemente me vine por acá. Aquí creo que hay algo, ¿ya? Sí, mira, arriba hay como un cofre. Probablemente sea lo que estamos buscando. Listo. Vamos a continuar. Adelante, súbete, súbete, súbete. Y aquí encontramos esto. Ok. Creo que no tiene nada que ver. Pero es un tesoro que luego yo creo que podemos vender. Listo, vamos a seguir dando vueltas por acá. Primero los exteriores, ¿ya? Si luego hay algo en el centro, pues vamos a checarlo. Mira, porque me parece que acá hay algo. Pero creo que acá subimos al inicio. Sí. Allí estuvimos al inicio. Entonces probablemente aquí ya hayamos estado. Aquí ya hemos estado. Definitivamente. Y aquí es donde está la puerta. Insertar tabla. ¿Solo eran tres piezas? No, algo me dice que falta una más. Sí, una pieza más falta, chicos. El mapa de las tablas. Ok, mira, ahí nos marca una X. Supongo que ahí es donde está el último mapa. ¿Cómo es que no lo he visto? Porque hemos dado todas las vueltas por acá. Ya, creo que es para allá. Sí, por allá debe haber como un rito. Vamos hasta el fondo. Y ahí está la última tabla. La verdad, no sé cómo no lo he visto. Creo que justamente desde allí hemos venido. O no, a ver, vamos a revisar. No, 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 no. De acá no hemos venido. O sí. No lo sé, me pone todo esto en suspenso, en, digamos, en, ¿cómo se dice? Me confunde. Supuestamente acá hay una X. ¿Dónde podemos aterrizar? Digo, estacionarnos. O bueno, creo que aquí se dice abarcar. Así se dice, chicos. Listo, para sacar esta máquina de acá creo que va a ser un poquito complicado. Sí, mira. Estamos llegando, está acá adentro. Sí, como es la última, obviamente no va a ser tan fácil. Muere, bicho. Ok. Listo, hora de irse. No tengo nada. Genial, en serio. Déjeme pasar, déjeme pasar. No, 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 no puede ser.
No puede ser. Lleva a un lado. No tengo granadas, creo. Ok, perfecto. Gancho. Perfecto. Recargamos esto. Toma, maldito. Deja a mi morenita en paz. No jodas, en serio. Me las vas a pagar. Toma, bitch. ¿Listo? Oh, muy buena, Ashley, pero no me des a mí las patadas, carambas. Yo ahora me tiro una voladora. Entonces salió, yo voy por lo que hemos venido en esta ocasión a este lugar. De lo que Shiva pierde el tiempo, yo le saco provecho. Listo, tenemos la última tablilla. Perfecto. Tabla del guerrero. Listo. Ahora yo no sé si sea necesario quedarse. Tal vez por los puntos, por lo que nos puedan dar esos tipos. Tal vez pueda valer la pena o no lo sé. Igual, en los otros sitios donde hemos estado, aparentemente, hemos encontrado como tesoritos. Vamos a checar a ver si es que en esta ocasión acá hay uno. Acá hay uno. Los jarrones del Inca. Déjala, carambas. Listo, todos muertos, perfecto. Cuánto me alegro. Menos esa cheva fue en parte de gran utilidad. Ah, de gran tampoco, pero pues, de utilidad, sí, algo. Bueno, chicos, vamos ahora sí a donde nos toca ir. Queremos quedar toda una vuelta. Pero mira, justamente o sea, yo presiono F para estacionar y lo pone justo para salir. Porque recuerda que hemos venido de punta. O sea, entramos de otra manera y el vehículo ya estaba listo para salir. Tan fácil no iba a estar, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí está lleno. Ok. Ah, ¿puedo pasar? Yo creo que no. Mátalo, mátalo, mátalo. Cambia de armas, pero darle. Uy, uy, uy. ¿Le puedo dar círculos por acá? Pero a mí no, pues, crack. Imbécil tenía que ser. Ay, pero no ven siempre Shiva. Mira, qué mierda me está disparando. Ya me voy a morir tanto que me dispara. Uy, no. Salgan de acá, carambas. Ya les mando a estar ahí. Yo no. Listo, estamos llegando. Estamos llegando. Vamos a ver qué hay al otro lado de esa puerta. Bueno, parece que habían nativos que también
¿Tienen zombies? Bueno, uno que otro desfigurado había por ahí. Ay, ¿por qué no me curas? No tienes. Asquerosa, yo tampoco tengo. Menos mal que tengo mi chaleco. Si no, ya estaría más que muerta. Listo, la puerta se ha abierto. Y supongo que en este preciso momento se guarda este capítulo. 3 de 1. Vamos a avanzar un poquito, ¿vale, chicos? Porque vamos apenas 10 minutos y como dije, tengo pensado de que cada capítulo sea de un máximo de 15 minutos. Bueno, tranquilamente ya podría estar terminando el video. Pero pues quiero que sea de 5 minutos, ¿vale? Así que vamos a seguir. Ok, no sé qué cosas están explotando. Punto de control, listo. O sea, esta es una isla, yo creo que aquí vamos a demorar tan tiempo. Deben haber enemigos, así que creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio. Así que bueno, chicos, ya saben, todos los sábados a las 5 de la tarde, videos de Resident Evil 5. Así que estén atentos, no olviden dejar su like y compartir. Y pues hasta aquí vamos a dejar este video de Resident Evil 5. Y nos vemos en el próximo episodio. Así que chicos, cuídense. Hasta la próxima.